Buenas Hola, noches. buenas noches. buenas ¿Cómo noches. andan? ¿Todo bien? Buenas Yo, noches. tranquilo. Buenas noches. Parece que está frío en Uruguay, ¿no? Está Paraguay frío está tranquilo. hoy especialmente. Hoy bajó bastante la temperatura y mañana creo que dicen que hay tormenta. Ah, veo que están abrigados. Cambió, estamos esperando el verano que no viene. Eso sí. Está muy hoy es el 11, ¿no? No, hoy es el primero todavía de noviembre. Va a ser 14, Sí, va a ser primero de mí. así. Después de 14 mejora. Ah, ok. Es una época de transición y si queda así, ¿no? Sí, aquí desde fines de abril hasta el mediado de noviembre es así. Ah, Fresco, es. frío, sí. Es largo. Sí, pero Ahí. hay algún periodo que se cambia más fuerte, ¿no? Día más Sí, ahora después de eso caluroso. viene el verano, un verano fuerte. Un calor insoportable. Después de diciembre, enero, febrero, nos morimos de calor. Sí, después en Interesante. julio hay un veranillo, en primavera algunos días, pero por lo general tenemos un invierno largo acá. Okay. Sí. Okay, excelente. No sé cómo está en el horario, ya está. 3 horas. Sí. Si quiere empezar, ya Okay. podemos. Entonces, hagámoslo. Si puedes orar, por favor, por mí. Oramos, oramos, hermanos. Padre, gracias te damos, oh Dios, y queremos bendecir tu santo nombre, oh Dios, por este Dios que tú eres, por tu grandeza, por tu hermosura, por tu Hijo Jesús que se ha entregado a sí mismo por amor a nosotros, padeciendo en la cruz, llevando sobre sí nuestros pecados y dándonos la esperanza de la vida eterna. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder ser llamados hijos de Dios, de ser parte de tu iglesia, Señor, y poder servirte también en tu obra, Dios. Y oramos la enseñanza de este curso, sobre todo de cómo proceder en la casa de Dios, de cómo cuidar a la iglesia de Dios, sea de mucha bendición en nuestras vidas y también para que seamos de bendición en el servicio de Dios. Gracias por la vida del profesor, su familia y su ministerio allí en Panamá. Que tú los bendiga, Señor, y que tú hagas prosperar todo el trabajo también de sus manos en Panamá, oh Dios. Y bendice a cada hermano, cada familia, cada iglesia que es representada en sus diferentes ciudades, Señor. Te bendecimos, te confiamos este tiempo en tus manos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Bien, vamos hoy por la gracia de Dios a concluir la segunda epístola de Pablo a Timoteo y son partes más tranquilas, como hemos verificado a medida que caminamos en los capítulos, percibimos que algunos temas se repiten un poco, algunas exhortaciones y el mismo se va a ocurrir cuando formos a estudiar a la epístola a Tito. Y por eso Tito también será un poco más tranquila. Estaba esperando la fecha de hoy, que concluimos las dos epístolas a Timoteo, para anunciarles los exámenes, cómo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, porque con hoy nosotros básicamente llegamos a comprensión general de todo el contenido. Y así pretendo en la media hora final presentarles las evaluaciones, cómo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, hoy espero un poco más cortito, conseguimos cubrir y concluir. Y después, en las próximas tres
Clases, nosotros vamos a ver Tito y con una mezcla con una actividad que voy a decir. Pero para que lo tenga con atención, no voy a comentar esto en el principio, pero en el final, ¿ok? Y ya tengo todo escrito y le pongo en el grupo también de WhatsApp después y van a explicar. Ok, vamos a seguir. Esta última parte de la segunda carta de Pablo a Timoteo, si vuelve a tener un aspecto más personal, que hay esta característica, ¿no? En estas cartas, y particularmente la segunda un poco más que la primera. Nosotros podemos dividir este capítulo 4 en tres bloques o tres secciones. Una primera que son las exhortaciones finales ministeriales de Pablo a Timoteo, que va del versículo 1 hasta el 8. De versículo 9 a 18 tienen temas más personales que Pablo va a comentar con Timoteo. Y por fin, en el versículo de 19 a 22, nosotros vemos los saludos y la despedida. ¿Okay? Vamos a leer versículos de 1 a 8. Pido que a Arsenio, por favor, que lo lea. Haga la le lectura de 1 a 8. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra que hiciste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple los ministerios. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Gracias, Arsenio. Bienvenidos, Fabián y Silvia. Y nosotros vamos hoy dividir la clase, comentaba, en dos partes. Una un poco más cortita, la explanación, esta parte final aquí podemos hacerlo. Y la tercera parte final, voy a explicar cómo serán los exámenes de esta clase, porque hoy nosotros cubrimos, digamos, la parte principal, que son las dos cartas. Tito, como vamos a ver, hay como que una revisión de algunos de estos temas con algunas pocas particularidades, ¿ok? Entonces, como hoy nosotros ya tenemos una visión general de qué es y creo que ya se puede pensar en algo total. Pero para que tengamos la atención acá, empezamos con la explanación y después comentamos la parte de esa. Ok, ¿qué vemos acá? En esta parte vemos las exhortaciones finales de Pablo a Timoteo, ministeriales, ¿no? Y hay mucha belleza y seriedad también al mismo tiempo mezclada. ¿Cómo creo que debe ser una visión sana y saludable del ministerio? Y tengo un amigo que me dice siempre, el ministerio tiene que ser gozoso para el ministro, porque si no fuera, es un fardo demasiado pesado. Tiene que ser gozoso. Entonces, hay un aspecto encantador. Y creo que esa es una de las evidencias del llamado ministerial. Es imposible vivirnos de una manera saludable si Dios no nos regala con satisfacción, porque ya son tantas las peleas, las luchas, que si no tuviera esto, se queda demasiado pesado, ¿no? ¿Cómo que Pablo lo hace? Vamos a ver esos dos puntos acá, cómo están mezclados en su exhortación. En el versículo primero,
él hace una súplica final de te encarezco delante de Dios, el de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Esta visión es interesante porque hay dos aspectos en ella, ¿no? Como en general, las intervenciones de Dios. Hay un aspecto de gravedad, de solemnidad, de seriedad, de que todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Dios. Dios es el juez de todo, ¿ok? Y eso es una exhortación para que hagamos el ministerio con la seriedad. Dice, no es un trabajo como nosotros cualquier. Nuestro jefe es el Señor que nos ha comisionado de entregar la palabra con fidelidad y un día nosotros estaremos delante de él para prestarnos cuenta de cómo cumplimos nuestro ministerio. Entonces Pablo se dice así, ó, mira que él juzgará a los vivos y muertos por la manifestación en su reino. Hay este aspecto de solemnidad y de gravedad, ¿no? Que es absolutamente importante y necesario para que tengamos la debida seriedad que el ministerio cristiano requiere. Porque arriba de todo es algo que hacemos delante de Dios y con la representación de Dios, ¿correcto? Es como embajadores. Si nosotros estamos en servicio del Señor para su palabra, para entregar con fidelidad su palabra. Ese es un aspecto. El otro aspecto, que es el aspecto, digamos, positivo de esa implicación positiva, es que nosotros sabemos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que la situación de la iglesia de Dios, de los escogidos de Dios, es una situación de justificación, de perdón. Por tanto, este juicio final no mete miedo en los hijos de Dios, porque sabemos que Cristo ya ha pagado el precio de la condenación que merecíamos nosotros. ¿Ok? Entonces hay esta mezcla acá. Nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Aquel día será terrible para algunos que van a ser condenados, mas será de gozo y regocijo para aquellos que son perdonados. Entonces hay esta mezcla, de un lado la seriedad ministerial y por otro lado el alivio y la gracia de hacer que seremos libres, liberados de todos los pesos que tenemos acá. Y por eso, con esto en mente, que vamos a prestar cuenta delante de Dios, Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, nuestra tarea como cristiano no está limitada a un horario de trabajo, como muchas otras tareas, ¿no? Que si cuando se trabaja en una empresa, tiene un horario para empezar y otro para concluir, ¿no es así? Pero el trabajo cristiano, la disposición para ministrar la palabra es siempre que sea oportuno, siempre que sea oportuno. Claro que como iglesia tenemos las actividades oficiales, ¿no? Los cultos, las reuniones y todo que ponemos en nuestra agenda y nos preparamos para eso. Pero afuera de esto, tenemos las partes personales también, que algunas nos preparamos, como por ejemplo visitaciones, consejería, que marcamos una ocasión, una cita, y así lo hacemos. Pero hay situaciones imprevisibles que teniendo oportunidad, nosotros no debemos decir, ah, no estoy trabajando, no está en horario mi predicación, no voy a comentar nada. No es así, debemos aprovechar las situaciones que Dios pone en nuestra vida. A veces es una parada de autobús, de coche, por estar caminando por la calle, cuando alguien se manifiesta abierto para oír la palabra de Dios, no podemos comunicarlo, ¿ok? Entonces, sí, es aprovechar las situaciones todas para presentar esta palabra. Mira, nosotros somos llamados por Dios, todos los cristianos, a sermos testigos de Cristo en nuestra vida. Distintamente de otros trabajos, nosotros no debemos ver hago o no hago eso, soy testigo ahora o no soy más. Somos nosotros llamados para ser testigos de Cristo en todo momento de nuestra vida, ¿correcto? Y por eso debemos estar atentos. Personalmente, voy a dar mi opinión aquí. A mí no me parece que eso debe ser tomado como
una presión, como que, ah, ¿cómo estoy? Tengo que crear oportunidades para hablar y sale casi que presionado por la conciencia de que lo necesita. Creo que la manera más saludable de eso es la lógica inversa, reversa. Es precisamente porque soy cristiano, porque amo a mi Señor, conozco su palabra, que estaré atento a las oportunidades para anunciarlo. ¿Comprende? Es mucho más como un privilegio que tenemos, es una responsabilidad también, pero no es un yugo, como una opresión que diga, ah, tengo que hacerlo en toda situación. Las situaciones son distintas. Y Pablo ya avisa a Timoteo que hay personas y circunstancias que serán opositoras a la predicación. Y vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comisión de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias conciencias. ¿Qué está a decir esto? De que si vamos a encontrar personas, y muchas veces, hasta en no, nuestro medio, en medio de la iglesia, o en nuestro propio corazón, en momentos de vida, que no nos gustarán, que no les gustarán oír la verdad de la palabra de Dios. En la verdad, nadie le tiene como placeroso una exhortación, ¿no es verdad? Paul Tripp, el autor del libro que están leyendo ustedes, El llamamiento peligroso, hace como una ironía y dice así, nadie lo dice, ah, qué bueno que vas a me dar una consejería bíblica, algo que necesito oír, qué bendición, estoy muy contento en oír esta exhortación que me va a reprender mis pecados, corregir mi visión. Ayudarme a abandonar pecado. Muchas gracias. Siempre que necesito, puedes hacer que con toda alegría voy a oírlo. No es así que reaccionamos, ¿no es verdad? Cuando somos confrontados con el pecado, incluso nosotros cristianos, la primera reacción es natural y carnal, de nos sentir incomodados, de nos sentir incomodados. Pero Pablo describe acá una situación de incómodo muy fuerte. Llegará un tiempo que las personas se apartarán de la sana doctrina y dice, es demasiado incómodo. Que queremos oír son mensajes que sean agradables a nuestros oídos. Y acá Pablo hace un paralelo con una situación física para demostrar una situación espiritual. Me acuerdo cuando era niño que vi a mi abuela a veces coçando su oído, ponía su dedo y así así. Y dije, ¿mas qué se pasa con ese viejo que se pone a coçar el oído de esta manera? Y ahora que estoy me quedando viejo, a veces son mis hijos que hablan, ¿qué es eso, papá? ¿Qué te pasa? Que pone el dedo en el oído y te pone a coçarlo. Así, es de esta sensación de coser en oídos que alguien le eleva a poner el dedo, un objeto, y dice así, y que, ay, qué hombre, bueno, cómo estoy con una. Así tengo un alivio, es tan agradable, a punto de que si no hay cosera, él la provoca para después sentir el agradable. Pablo está utilizando de esta figura, de alguien que tiene una sensación, ay, cómo es agradable tener esto acá, este comezón de oír, y así le toma también los mensajes, ¿comprende? Como es un mensaje que hace como que un masaje en el ego, ¿no? Así, ah, es muy bonito, es fuerte, y estás con la victoria, y todo se va bien, cuidado, cuidado, no te calles en esta trampa. Tú eres por el revés llamado a predicar la verdad. Se aparta de esto, se aparta de esto, de ese que, y es cuidado con esos que se apartarán de la verdad y el oído se volverán a las fábulas. Otra vez, ya es la tercera vez que vemos el hablar de fábulas, ¿no? Se habló en la primera carta y se habló también acá en la segunda carta. Y en oposición a esto, Pablo dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, sobrio. Hermanos, pocas virtudes son tan necesarias y tan útiles en el ministerio cristiano, y diría hasta más, en la vida cristiana bien sucedida y piadosa, do que esta que Pablo está diciendo acá. Sobriedad.
muchas personas serían poupadas de sufrimiento si solamente fueran sobrio y usasen su cabeza. Ni siquiera necesitaba ser muy piadoso y algunos ni siquiera creyentes. Si solamente usase su cabeza, pensase un poco antes de tomar actitudes bajo las emociones, los impulsos, ¿ok? Entonces, esto que Pablo está diciendo acá, sé sobrio en todo, pondera antes de hablar, reflexiona antes de falar, de hablar, de agir también, ¿ok? Pone la sobriedad. Me acuerdo siempre de una afirmación de, creo que así de Chesterton, cuando le preguntaron si él tomaba, ¿no? Tomaba alcohol. Y él dice, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de la temperanza. Es suficiente. Lo que dice la Biblia es suficiente. Algunos asumen una postura de total rechazo porque es más fácil controlar apartándose de todo. Pero la virtud bíblica que vemos es temperanza. ¿No es así? La temperanza para todo. La temperanza para agir en situaciones de tensión, para hablar la verdad con amor, para disfrutar incluso de los placeres legítimos que Dios nos ha dado, ¿no es así? Dominio propio o temperanza. La comida no es espiritual quedarse sin comer, la imagen de las monjas con ayunos interminables, pero no es propio también que se le entrega la comida con una euforia de intentar satisfacer la ansia que tiene. La temperanza, ser sobrio, es eso que Pablo dice en todas las cosas. Reflexiona, ve la situación, avalía. Hermanos, claro que esa es una de las virtudes que en general se puede desarrollar con el tiempo, la madurez de la edad, la madurez. Pero el salmista dice que soy más sabio que los viejos porque medito en tu palabra. Esta sobriedad puede ser fruto, y en ese sentido acá, porque Timoteo era joven, y Pablo está diciendo, es posible para ti, a pesar de la poca edad, si reflexionas en la palabra de Dios y si sigues la orientación, así sea. Y por eso, no te pongas, y mire, hermano, no, yo no vengo de tradición protestante de generaciones, no tengo en mi familia ancianos, pastores, misioneros, en las generaciones anteriores, ¿eh? Entonces, muchas cosas yo he descubierto como cristiano, como en primera mano. Hoy disfruto una situación distinta. Tengo mis hijos que ya son ya una segunda generación y muchas cosas les puedo avisarlos y prepararlos, pero no tenía eso. Y eso me hizo falta especial en el principio del ministerio, porque tenía una visión muy romantizada del ministerio en el principio. Y cuando empecé a enfrentar las dificultades, me quedaba pensando, ¿por qué nadie me ha avisado de esto? Nadie me ha avisado. Nadie me ha dicho de estas cosas acá. No me hablaron de esto en el seminario, no me prepararon. Y acá el apóstol Pablo está haciendo precisamente esto con Timoteo. Está avisándole de todas las dificultades que le va a enfrentar y de que él necesita sobriedad para enfrentarlo. No es propio Timoteo que te vayas a desarrollar el ministerio suponiendo que será todo un mar de rosas o suponiendo que será todo enemigo para toda parte, porque hay también muchas veces en el medio, especialmente los conservadores, una imagen constante de profeta perseguido, ¿no? Yo decía, después que salí del seminario, que nosotros conservadores sufrimos del síndrome del profeta perseguido. Todo lo que enfrentamos, ya están persiguiendo al profeta fiel. Y muchas veces solamente nuestra propia rudez no es nada de la fidelidad, es solo porque estamos muy duro e insensible. Entonces, Pablo dice acá a Timoteo, se sobre en todo, pero atenta, soporta las aflicciones, ya les dirán. Ese es un punto muy objetivo. No hay ministerio cristiano sin aflicciones, sin luchas, dirán. Haz obra de evangelista. Mira que acá hay un aspecto interesante, porque en general en la iglesia evangélica se hace una distinción entre sermones doctrinales y sermones evangelísticos, ¿no? Actividades doctrinales y actividades evangelísticas en la vida de la iglesia, ¿no es así?
Ah, vamos a tener una actividad evangelística. Esto no significa que sea problemático tener una actividad enfocada en la evangelización o que se busque un poco más de esa énfasis. Pero no hay esta distinción propiamente en la palabra de Dios. ¿Qué está a decir Pablo acá? Yo comprendo con otros expertos de la Biblia, es, Timoteo, te vas a predicar la palabra, hágalo con un evangelista. El evangelio tiene que estar siempre en tus labios. ¿Por qué, hermano? Vamos a empezar acá. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios, enfocada en las exigencias, en las exhortaciones, nosotros ponemos sobre los hombros de las personas peso demasiado y no los enseñamos a cómo librarse de la condenación. Por tanto, la enseñanza bíblica siempre debe venir mezclada con el evangelio, con el papel del evangelista. Y el papel del evangelista no es nada más, nada menos que anunciar a los oyentes la buena nueva de que Jesucristo es el salvador de pecadores, que su sacrificio es suficiente, que su perdón es real para los pecados. En otras palabras, que veo que Pablo está diciendo aquí es, te va a predicar la sana doctrina, encontrarás oposiciones, luchas y aflicciones, pero no te permitas que nada de esto obscurezca la gloria del mensaje libertador del Evangelio en tu vida, en tu boca, en tu ministerio. Cumpla siempre el trabajo de evangelista. Porque las luchas y las dificultades o los desvíos pueden elevar las personas que enseñan la Biblia a perder de vista la belleza del Evangelio. Y podemos predicar como Jonás. En 40 días se va a subvertir todo, todo va a ser condenado. Que Dios ha usado aquel mensaje, ¿verdad?, para convertir Nínive, porque era demasiado duro y era aquello que necesitaba. Pero creo que todos concordamos que la actitud de Jonás no ha sido la más bella para un predicador de la palabra de Dios, ¿no es verdad? Entonces debemos tener con nosotros esta postura de anuncio del Evangelio siempre y así cumplir el ministerio con la fidelidad del anuncio de la sana doctrina mezclada con el Evangelio, siempre, siempre, porque así como los otros son pecadores, nosotros también somos. Así como nosotros esperamos un día la gracia del perdón por la obra de Jesús, debemos anunciar siempre eso para las otras personas, ¿ok? A partir del versículo 6, nosotros vemos ahora una parte un poco más personal, como que una charla más personal de Pablo, casi como una despedida ya que él va a dar. Mira cómo lo dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay casi que un tono melancólico aquí, ¿no? De una persona, y no es por si acaso que así está, está encarcelado. Posiblemente si asumimos nosotros aquella teoría que compartí en las primeras clases, de que él fuera liberado de la prisión original en Roma, del capítulo 20, 28, hizo más algún viaje y después fue encarcelado bajo una acusación que ya estaba más fuerte, que ya era base para condenación de muchos como cristiano. Él ya tenía por cierto que sería condenado. Y acá él dice, estoy aprovechando las situaciones. Y así como de la primera vez predicaba la guardia pretoriana, aquellos que lo visitaban y anunciaba, aprovechaba la situación en los tribunales, pero hay algo melancólicamente bonito acá. ¿Cómo es posible ser melancólicamente bonito? Hay una melancolía que es un trazo de tristeza, y en la verdad, no sé si diría tristeza, pero hay como que una despedida propiamente, ¿no? Estoy despidiéndome de la vida, del ministerio, de las personas, porque ya ve una sentencia de muerte en el final. Pero no expresa Pablo acá con amargura, con revuelta,
pero tiene una conciencia bonita de que no se siente deudor. ¿No es curioso? ¿No es bello eso? Imagínate. Al final, Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Y cuántas batallas no ha peleado él, no? ¿Cuántas luchas no ha enfrentado en viajes, en tortura, naufragios, dolencias, persecuciones, peleas físicas algunas, doctrinales otras tantas, tan fuertes? Él dice, luché, no me acobardé de ninguna de ellas. He acabado la carrera, guardado la fe. Hermanos, me permite compartir una idea acá que es importante. Tengo visto que, especialmente para aquel que está involucrado en el ministerio cristiano, ponga atención en esto. Si no tenemos nuestros ojos, nuestra visión, nuestro corazón enfocado en Jesús como el novio de la novia, como el pastor de la iglesia, como el señor de la iglesia, como aquel que está a obrar su obra, es posible y muy posible que a lo largo del tiempo vamos perdiendo el brillo de la dedicación ministerial. Porque las luchas son ciertas. Pablo dice, tenemos aflicciones. Y las personas, al final, cuando se dice Pablo acá, he guardado la fe, no es simplemente la idea de que lo mantengo las doctrinas como inicialmente yo creía. Es la idea de que hay una confesión de ortodoxia, de la sana doctrina, sí, pero permanece siendo preciosidades. He guardado, son mi valor, son mi riqueza. Están conmigo hasta hoy. ¿Comprende? Y precisamente porque son preciosas. Porque por el revés, a aquellos que se abandonan porque encuentran otros amores, y Pablo va a describir después cuando vuelve a hablar de eso. Y así termina en esta parte, dicen, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, o juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira que esta corona de justicia no es la paga de su ministerio, no es el sueldo del ministerio, no es esto, es la retribución de que ha conquistado Jesús con su obra. Tanto es que le dice que recibirán todos los que aman su venida, todos los que tienen la expectativa y la fe de la vuelta de Jesucristo. Es distinto de una persona que tiene como una intención capitalista del ministerio. Digo, voy a trabajar bastante acá para tener un galardón gordito cuando Cristo viniera y así, trabajé bastante, tengo más, como una aposentadoría celestial, ¿no? Estoy investiendo en una jubilación celestial. Soy un jubilado del cielo y invertí mucho en esto y por eso tengo una jubilación más fuerte de que los otros. No, la jubilación espiritual es para todos aquellos que fueron comprados por Cristo y que le aman y que aguardan su retorno. Y es eso que le encanta a Pablo, ¿no? Estaré con él. En un cierto sentido, la recompensa espiritual del ministerio ya disfrutamos acá. Ya disfrutamos cada vez que alguien recibe la palabra de Dios y que alguien recibe el consejería, el consejo y por ahí se va. Y cuando vemos los frutos, pero ni todos disfrutarán de esto, porque hay tiempos más difíciles y hay situaciones más difíciles que no los disfrutaremos. Y nosotros seremos fieles y oiremos de la parte del Señor. Fuiste fiel en el poco y sobre mucho te colocaré. Y ahí la recompensa final es la presencia del Señor que lo disfrutaremos todos. Habla Bruno, ¿quieres decir algo? Te acercaste un poco, pensé que iba a comentar algo. Ok, ahora llegamos a una parte muy personal
Y acá es curioso porque verdaderamente parece a alguien que ya ha sido dedicado mucho en la vida, demasiado trabajado, experimentado todo y que al final se siente un poco esquecido, olvidado, ¿no? Y a veces se pasa con algunos pastores más viejos en reuniones de consistorio, de presbiterio, aquellos que un día todos los querían oír y después ya no es más invitado para nada. Y no me gusta imaginarme cómo me voy a poner en esa situación cuando llegar allá, pero mire, se nos parece, se nos suena así. Voy a leer para ustedes. Alguien que está viejo y ya no está haciendo requisitado todo. Procure venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿qué ustedes ven en estas palabras de Pablo? ¿Ya he comentado algo? Un punto, no es el único. Ese es un aspecto, digamos, un poco más negativo. Pero, por supuesto, hay algunas ideas que son un tono positivo también acá, ¿no? ¿Qué perciben ustedes de estas palabras? ¿Qué les suena como negativo acá? Y pastor, que como que lo están dejando solo, más solo que en uno, decimos acá. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Fabián? Quedó más solo que el uno. Que ah, el más uno. Solo que uno. Pues, en hecho, me parece que esa es la parte más triste, ¿no? De este relato. Y son situaciones reales que Pablo está memorando incluso la situación del juicio. En el juicio estuve solo, nadie fuera conmigo. Claro, no era una situación tan tranquila, había riesgos involucrados, los cristianos estaban siendo encarcelados y condenados, y ponerse al lado de alguien que estaba como un criminal por la fe involucrada tiene la implicación de riesgo, y él sintió esto en su piel. Nadie lo quiso hacerlo y si fueras solo. Pero hay otro tono, hay otro aspecto triste acá también, no solamente la solitud, pero personas que le infringieron sufrimiento. ¿No es así? Personas que les contestaron la doctrina y mira, son personas que por supuesto podemos deducir que estaban en el ambiente eclesiástico, ¿no? Eran personas que fueron duras, que le rechazaron la palabra, a veces vamos a encontrar esto en la iglesia. No es propio que esperemos que todos que se dicen cristianos recibirán siempre la palabra. Oh, qué gratitud tengo en mi corazón, pastor amado. Muy bueno, vi tu exhortación contra mis pecados. Voy a abandonarlo, voy a santificar. Muy bien. No es así que se pasa, ¿ok? La persona que va a contestar a veces fuerte esto. Y otros van a hacer dificultades. Otros se van por otros motivos a apartarse. Y aquí no, nosotros tenemos a algunos diversos motivos, oportunidades de trabajo, otras situaciones, no propiamente elementos malos. ¿Ok? Digo, especialmente en el contexto misionero, que somos pocos,
y deseamos, imaginamos que la iglesia se va a desarrollar más y más, y empezamos a invertir en la vida invertir en la vida de algunas personas, tiempo, dedicación, y la persona dice: ah, mire, pastor, yo recibí una oportunidad de trabajo en Merced y estoy ahí. Mira, estaba entrenando para ser un anciano de la vida de la iglesia, ya estaba bueno, cuando llegó aquí no sabía de nada, ahora ya sabe predicar, hacer consejería, evangelización, es maduro, y cuando estaba listo para coger los frutos de la vida de la iglesia, el hermano se va por una oportunidad. No es, mira, no es un pecado, ¿correcto? Él sigue su vida, tuvo una oportunidad de trabajo que hacer, que va a ser importante para su familia y por supuesto, esta persona, por supuesto, estoy suponiendo el básico, si verdaderamente se desarrolló espiritualmente, va a servir en nuestro contexto. Y a veces experimentamos eso en la vida de la iglesia. Invertimos en la vida de algunas personas, pero no cogemos los frutos, pero el reino de Dios lo va a coger en otro contexto. Y necesitamos tener ese sentimiento también de gratitud. Y aquí es interesante, porque discretamente Pablo experimenta también el camino reverso. Un camino de alguien que él lo había despreciado en el principio, pero ahora se ha beneficiado. ¿Quién es? Él describe acá. Marcos, Juan Marcos. Marcos, exactamente. Y acuerden en Hechos 13 que hay una pelea y él se apartó y después cuando van a hacer la segundo viaje y Pablo y Bernabé se pelean por Marcos y Bernabé, que era un discipulador grandioso, y no, vamos a investigar más en la vida de este joven, va a fructificar. Y Pablo no tuvo mucha paciencia y dijo: no, se apartó en el primer viaje, no sirve, es débil. Se falta la macheza, no es posible. Y acá, en el final, cuando muchos le han abandonado, Pablo dice: toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, bien, a veces disfrutamos también del sentido opuesto, reverso. Personas que no investimos nosotros y que somos bendecidos por personas que fueron entrenados y discipulados por otras también en nuestra vida y en la vida de la iglesia. ¿Ok? Aspecto positivo. ¿Qué vemos positivo acá? A pesar de todo eso, de juicio, de abandono, de injusticias, de sufrimiento, ¿qué vemos de positivo en esta palabra de Pablo? Bueno, él reconoce ahí al Señor con él en todo momento, ¿no? Ahí en el verso 17 dice: estuvo a mi lado y me Sí, dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ahí hay podríamos decir, una tarea cumplida, ¿no? Un fin alcanzado gracias a que fue sostenido por el Señor, ¿no? y eso es muy interesante porque, otra vez, hermano, no es posible a ningún obrero o obrera cristiano, seguir sirviendo con salud emocional y espiritual si no tiene Dios primero en su vida. No es posible. Si nosotros esperamos de los otros, es seguro que vamos a entristecernos. Es seguro. El ministerio es distinto de todos los otros trabajos, de todos los otros, porque el punto más fuerte es que servimos a el Señor delante de Él. Ese es el más fuerte. Claro que esta conciencia puede acompañar a todos cristianos en todos los trabajos. ¿Correcto? Puede al ingeniero, al médico, enfermero, el profesor, el maestro, lo que sea. Puede a todos. Pero el ministerio es esencial. Es esencial. Esta conciencia de que Dios está conmigo es absolutamente necesaria para el ministerio, para que vaya adelante, para que siga fiel, para que no sea esclavizado por el temor de los hombres.
y así se pierda el coraje para anunciar la verdad. ¿Comprendes? Esta idea de todos me abandonaron, pero Dios no. Él estuvo conmigo y no hay nada que tenga sucedido en mi vida, incluso la boca del león, de que no tenga mi libertad del Señor o que no tenga permitido dentro de su voluntad. Él me va a librar de la boca del león. Aquí. Fui librado de la boca del león. Posiblemente sea una referencia de la condenación de la primera vez. Posiblemente. Otras situaciones de riesgo mortales que la ha enfrentado. Dios me ha librado. ¿Ok? Pero él tiene, por cierto, que va a morir en breve. Hay un ton de despedida acá bajo la presencia de Dios. Y a Dios sea la gloria. Hay un otro aspecto positivo, ese es muy importante, es el más fuerte en la vida ministerial, y agradezco, Fabián, por tu percepción. Pero ves que Pablo, mismo en una edad más avanzada de su vida, con limitaciones físicas, porque muy probablemente ya tenía algunas dificultades de leer y de escribir, porque escribe a los Gálatas diciendo: mira con qué grandes letras lo asino esta carta. Es posible que tenía como una miopía que le perjudicaba y que está encarcelado, pero aún así no perdió el interés de las investigaciones académicas, bíblicas y de libro. Porque entre las cosas que pide a Timoteo es que le traga los libros, mayormente los pergaminos. Él está encarcelado, ya, pastor, no es porque el cárcel es muy aburrido, no se puede hacer nada todo el día. Entonces va a ficar a leer, sí, también. Pero algunos se iban a caer en una depresión, ¿no? Y no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué utilidad tengo en hacer lecturas ahora? Y él se pone aún activo, deseoso de mantener su mente fresca, activa, aprendiendo, meditando, ¿ok? En libro, en los pergaminos, o sea, en la escritura, y sigue en situaciones que no eran fáciles, porque los cárceles, la cárcel romana no era un ambiente muy agradable. En general, era bajo el suelo, con poca luminosidad, húmedo, con personas desarrollaban problemas de salud, con neumonía y otros tantos, y no es por si acaso que él pide la capa. Lugar frío, húmedo. Ustedes que están más abrigados hoy ahí con una mate caliente para poder aquentarse. Pablo, creo que no tomaba la mate, pero le pidió una capa, ¿no? Para aquentarle. Y así está preparado. Es muy curioso eso, ¿no? Porque cómo vemos a mí me suena curioso cómo hay una mezcla de los elementos naturales, reales de la vida, de la humanidad. Él se siente solo, él siente la tristeza del abandono, de la traición. Eso se pasa con todo. No es porque alguien es santo que dice: no, no pasa nada conmigo, Dios está conmigo. Sí, Dios está conmigo y yo fui abandonado. Son dos cosas que ocurrieron, son los dos, y él lo siente los dos. ¿No es? Aquellos que no tienen Dios en perspectiva se queda demasiado entristecido porque los hombres son las cosas más importantes de su vida. A eso en consejería le llamamos el temor de los hombres, que cuando las personas son más importantes que Dios, ¿ok? Y a los otros que tienen Dios como más importante, y se hace la diferencia para la salud emocional y la salud espiritual, que es como sucedió con Pablo acá, ¿ok? Y así vemos que Pablo se va ahora a concluir esta segunda carta en el versículo de 19 hasta 22. Silvia, puedes leer. En la semana pasada no leíste y te doy la oportunidad de concluir. Muy bien. Dice el versículo 19: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu.
La gracia sea con vosotros. Amén. Amén, gracias. Es muy curioso porque de esa relación acá nosotros podemos deducir algunas cosas. Prisca es un apodo del nombre Priscila. Prisca y Aquila son dos compañeros de trabajo, de profesión, que Pablo conoció en Corinto. ¿Te acuerdas? Primera, en Hechos capítulo 18 se dice que por tener el mismo trabajo se quedaron juntos y que Pablo les discipula, les enseña la fe cristiana, ellos amadurecen bastante y son verdaderos colaboradores importantes de la vida de Pablo. A mí como misionero y como alguien que se ha especializado en la área de la misionología, me gustaría hablar de estos para la iglesia en situaciones cuando comento sobre la importancia de profesionales cristianos involucrados con la tarea misionera. Y uno de los mejores ejemplos del Nuevo Testamento son precisamente esta pareja, este matrimonio, Priscila y Aquila, que no hay ninguna evidencia de que sean oficiales, o mujer, por supuesto, no, y Aquila también no, pero eran profesionales profundamente, ricamente, fuertemente involucrados en el servicio ministerial, a punto de abrigar una congregación en su casa, de ser colaborador. Vemos esto en el final de la carta de Pablo a los romanos, vamos a ver, capítulo 16, Pablo comenta sobre ellos y también en Corintio. Romanos 16, versículos 3 y 4, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mira el nivel de dedicación de ellos. Expusieron su vida. Cuando va a escribir a los Corintios, en el capítulo 16, habla nuevamente de ellos. Y se dice, así, déjame ver dónde está en el capítulo 16. En 16 nunca me acuerdo precisamente la referencia. Ah, ok. 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. O sea, era una pareja que sí ha involucrado muy fuertemente en el ministerio cristiano, a punto de tener su casa como la base de una iglesia. Porque te acuerdan que hasta Constantino los cristianos no tenían templos, ¿no? Y se reunían en distintos lugares, en general en las casas de los otros cristianos cuando la situación lo permitía. Cuando la persecución no era fuerte, se reunían en las casas de cristianos, espacios públicos que consiguiera, ¿eh? Cuando la situación estaba más difícil, ahí era catacumba, así que se dice sepulcro y lugares escondidos, ¿ok? Bien, vamos a volver. En ese saludo final, Pablo le comunica a esa Priscila y Aquila que de alguna manera tienen contacto con ellos, ve la preocupación, él está encarcelado, viendo ya el fin de su vida, pero aún tiene una preocupación con uno con otro, y se, no solamente se acuerda de los nombres y le comunica los saludos, pero ainda le comunica que dice, mira, a Trófimo dejé Mileto enfermo. Como dicen, ponga atención en esto. Estaba lá y lo dejé en Mileto enfermo, me están cuidando, ponga atención en esto. Y le dice en el versículo 21, procura venir antes del invierno. La capa será útil antes del invierno, porque si quedará peor que ahí en Uruguay, no tengo la mate para calentarme, necesito de la capa. Venga antes que llegue el invierno y así te saluda. Ahora mira entre los nombres Pudente, Lino, Claudia. Lino y Claudia claramente nombre romano, entonces personas
Si asumimos que él estaba encarcelado en Roma, eran personas de la ciudad de Roma o del Imperio Romano, eran romanos que fueron alcanzados por el Evangelio. ¿Okay? Y así se despide Pablo, dicen que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Así, hermanos, concluimos nosotros la segunda epístola o carta de Pablo a Timoteo. Y me gustaría en esta parte final, no sé cuántos más, porque ustedes siempre los tengo conmigo, parece Pablo escribiendo, a ustedes siempre tengo conmigo en esa clase virtual, pero a otro que aparece en un otro momento o ve en otras partes, ese perderá un poco el comentario que voy a hacer ahora. A mí me gustaría de ahora tratar con ustedes de los exámenes, cómo haremos nuestras evaluaciones de esta disciplina, ¿ok? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Las próximas 3 semanas, nosotros vamos a ver Tito 1, 2 y 3. En la verdad, en las 2 próximas semanas. Porque en el tercero, hoy es 1, 8, 15, 22. En 22, nosotros tendremos un examen en la clase, en el horario de la clase. ¿Ok? Entonces, yo tengo por escrito, le voy a comunicarles. Déjame ver cómo hago acá. Voy a leer o puedo ya poner en el... Voy a hacer lo siguiente. No sé si ustedes consiguen accesar en cuanto está en la clase al grupo de WhatsApp. Porque ya lo copio la... Tendré que hacerlo uno a uno. Bien. A ver si el siguiente va a ser mejor. El pastor Mauricio Rolín está ahí. Mauricio. Creo Sí. que te envié los tres partes, ¿no? Un cómo están los exámenes, otro las preguntas y el otro el modelo de... Ya te digo, porque me ¿Tiene los mandaste, tres? creo que me Si mandaste puede. solamente uno. Ah, está, me mandaste, sí, la información sí de todo. Sí. ¿Por qué no con...? No sé por qué. Ah, ¿Querés que conseguí. No estaba comparto? Yo consiguiendo. puedo compartir. No, ya lo hizo. No estaba Ah, consiguiendo, pero conseguí. Ya dale. lo hizo. Ok, gracias. Gracias. Perfecto. Hermano, está en el grupo seminarista CETRU. Son tres bloques. El primero explico cómo vamos a hacer las notas y son dos exámenes y la lectura. El examen 1 ya está copiado ahí. Son 5 preguntas que les pido que por consulta del material de MITES, de las clases que vimos y del material que en el principio le indicamos de introducción de esta disciplina, sirve de bases para eso. Ese se debe entregar en el día 15. Y es miércoles 15, o sea, 2 semanas más, ¿ok? ¿Ok? Y está, no sé si ustedes están leyendo. Rey, o sea, el que dice examen 1 debemos entregarlo el día 15. Sí, Eso. el día 15. O Bien. sea, ustedes tienen 2 semanas para contestar, para responderlo. Y puede pesquisar lo que quiera. En el día 22, o sea, una semana más,
Nosotros realizaremos el examen 2, que será en el horario de la clase, ¿ok? Durante el horario, no va a ser de permiso afuera, si puede consultar algo, no, no veo dificultad, y serán preguntas más de se escoger, como letra A, B, C, escoja la cierta. Es más tranquilo para que se queden tranquilos también de responder en el periodo de la clase, ¿ok? Y en este día, 22 de noviembre, también les pido que presente la declaración de lectura del libro El Llamamiento Peligroso. O sea, tiene 3 semanas más para terminar la lectura del libro que ya anunciamos en el primer día de la clase. Entonces, por supuesto, debe estar ocurriendo la lectura. ¿Ok? Y las notas serán el primer examen, que es este que está ahí, 40% de la nota. Y puede pesquisar. El segundo examen, 40% también. No me, y la lectura, 20%. Que basta leerlo, ¿ok? Y que ya tiene. Ahora me gustaría comentar sobre el examen. Vamos a leerlo y comentando acá, porque ya sacamos toda duda, caso alguien tenga alguna. ¿Puede ser? ¿Puedo seguir? Sí, perdón, estoy leyendo acá, a lo mejor me mareé yo. Lo que dice ejemplo del bosquejo Santiago, ¿todo eso qué es? Perdona. Lo voy a explicar ahora. Voy a explicar. El examen 1 son 5 preguntas. La primera, nombra 3 razones que presenta la crítica textual contra la autoría paulina de las epístolas pastorales. Nosotros discutimos esto en la primera o segunda clase, ¿ok? De todo lo que discutimos, usted puede leer aquel material que le ha empezado en el principio, lo presenta también. Y ponga 3 motivos por cual los argumentos liberales que no aceptan la autoría de Pablo, que dice, ¿por qué no ha sido Pablo que ha escrito estos epístolas? Van a nombrar 3. No es necesario discorrer y explicando todo. Es eso, por eso, por eso y por eso. Si lo sabe, lo consigue sintetizar en una frase solo. ¿Ok? La segunda, presenta argumentos en defensa de la autoría paulina de las epístolas pastorales en respuesta a las críticas anteriores. Porque, por supuesto, quiero que ustedes sepan defender, ¿no? Así, acusar. Estaría siendo el abogado del diablo, ¿no? Quiero que sea el abogado del bien. Entonces, sí, necesito conocer las críticas y necesito conocer la defensa, ¿ok? Entonces, sí, se critica por eso, se dice que no fue Pablo, por eso, por eso y por eso. 3. Escojan 3. Pero están equivocados por eso, por eso y por eso. Los 3 también motivos por qué ha sido verdaderamente Pablo el autor contestando la respuesta que lo rechaza. ¿Está claro esto? Tranquilo. La pregunta 3. De cada capítulo estudiado de las epístolas de Pablo a Timoteo, son 10 en todo, de cada capítulo, resalta al menos un orden práctico útil, indicando el versículo, los versículos en que se lo toma este orden y demuestre cómo aplicar este orden en la práctica de la vida cristiana o en la práctica de la iglesia. ¿Cuál es la idea de acá? Es que esta disciplina sea práctica. Entonces, ustedes van a leer las cartas de Timoteo y de cada capítulo sacar un orden dado por Pablo a Timoteo. Un orden. Dice, basado en versículo tal, hay este orden acá. Y este orden es importante para la vida cristiana por eso, o para la iglesia por eso y por eso. ¿Ha comprendido? ¿Está claro? Un orden de cada capítulo de las cartas, de las epístolas de Pablo a Timoteo, la base bíblica de dónde se saca este orden y la aplicabilidad. ¿Un orden es una orden? Sí. Le iba a preguntar sí, eso. Es una orden. Sí. ¿Un mandamiento, un mandato? Sí, sí. Da, porque entonces, son orientaciones pastorales. Entonces, que está diciendo, no necesariamente un imperativo, como se dice, pelea por la fe,
Es una orientación, podemos decir así, una orientación de Pablo a Timoteo. ¿Ok? Está bien, debería decir una orden o porque yo he buscado un orden de decir uno, Ah, ok, dos, tres, cuatro. poner, comprendí, perdón, Es no es una poner orden en o orden, un es una una. orden, ok. Está bien. No, ahora No. ya lo entendemos, pero dentro de 2 semanas estoy preguntando, ¿qué quería decir esto? Perdón, entonces una orden o una instrucción, ¿no es? Una, ¿ok? ¿Está claro eso? Y por favor, pregunta por qué. Esta es ahora para que no se quede duda. Y mira, son tres pasos: la instrucción o la orden, el versículo en que te envases de esto y cómo esto sirve en la práctica. En la práctica, ¿cómo lo ponemos en práctica este orden o esta instrucción que sea? ¿Ok? El cuarto, presenta un bosquejo estructural de la epístola de Pablo a Tito, con al menos 10 ítems, destacando tres enseñanzas importantes para la vida de la iglesia o vida cristiana, indicando en qué versículos te basaste para resaltar estas tres enseñanzas. Aquí es un poco distinto. Y aquel que mostré de Santiago es como un ejemplo, un ejemplo. Y a mí me gustaría que fuera bien literal así. Ítem uno, que es un orden, ahí sí, es la orden. ¿Ok? Es un orden del libro de Tito en que... ¿Cuál es la idea? ¿Por qué he dicho esto? Tanto esta pregunta 3 como la 4, mi intención es que ustedes revisen todo el contenido y sepan utilizarlo en la práctica, con dos propósitos: una revisión de todo el contenido en la mente y una relación con la vida práctica de ese contenido. ¿Ok? La primera de una manera y título de otra. Cuanto a Tito, la intención de poner, no es algo complicado, de ese bosquejo, bosquejo, ese ejemplo ahí, es como una primera parte que hacemos nosotros, cómo nos ponemos a estudiar un libro entero de la Biblia con la iglesia. Antes de ponernos a estudiarlo, es importante que tengamos una visión general de todo. Y para eso lo estructuramos todo antes, delante de nuestros ojos, porque así vemos cómo cada parte se pone con las otras partes para la composición de todo el libro. ¿Ok? Es una manera de llevarles a hacer este ejercicio también. Así, de tener una visión general, panorámica del libro y saber, ah, este capítulo se trata más de esto, este dos de eso, aquí, de esta manera, y hace una estructura. Y les recomiendo hacer la pesquisa de por lo menos tres fuentes, ¿no? Ustedes tienen. Los comentarios bíblicos que estructuran, hay de Hendrickson y hay de Juan Calvino, tiene también el material de Mintz que estructura, las propias Biblias ya tienen alguna estructura, pero a mí me gustaría que ustedes hiciesen ustedes mismos, que no copiasen ningún modelo, porque la copia pone la mente preguiçosa. La idea es que lo comprendas tú y que llegue a tus propias conclusiones de una estructura que te aclare a ti mismo el contenido. ¿Ok? Entonces, ni siquiera si fue reescribir con tus propias palabras. Pero no es solamente la sentencia, es también la estructura. Y por eso yo pido que pesquise por lo menos tres. Porque ustedes vendrán que los autores, los expertos, no coinciden todo con la estructuración del libro. Y algunos lo ven de una manera un poco distinta de otra y compara los tres, por lo menos los tres, por eso es más cinco, cuatro, seis, compáralo y llega a una propuesta tuya, una idea tuya y lo presenta. Y por eso es sencillo de esta manera de ejemplo que he puesto ahí de Santiago. ¿Ok? Se ve que hay algunas divisiones, sección 1 y 1 se divide en 1.1 y 1.2.
y la 2, y 2.1, 2.2, la 3 es solo la 3 mismo. Y por ahí se va. No, era una actividad académica que llamaban de fichamiento, no sé cómo se dice en español, y ficheo, como una, no sé cómo se dice verdaderamente, porque es una actividad académica de actividades de conocimiento, de producción científica, ¿no? Que cuando tomamos un texto y lo estructuramos en puntos para que podamos reproducirlo después. Es la idea de la PowerPoint. PowerPoint, cuando hacemos 1, 1.1, 1.1.1 y después 2. ¿Está claro eso? ¿Alguna dificultad, no? Y el último, la quinta cuestión es, de la lectura del libro de Paul Tripp, Llamamiento Peligroso, resalta cinco advertencias o consejos que a tu entender son los más importantes. Cite el consejo, hasta la citación, ¿no? Indicando el texto, la página y el motivo de su elección de cada uno de estos cinco consejos, demostrando la importancia de este consejo para el líder cristiano. En otras palabras, ustedes todos están leyendo el libro. Al final del libro, destaca cinco que fueron importantes. Y pon, consejo uno, está en la página 32 y dice así, abre comillas, pa, 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 cierre comillas. Este consejo es importante porque si un líder cristiano no lo lleva en consideración, incurre en este riesgo de este. O si lo considera, mejorará este su vida. ¿Ok? ¿Está claro? Es esto. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? ¿Está bien? Esa es la hora de llorar, es la hora de sonreír, de decir, qué maravilla, nunca hemos tenido un maestro tan tranquilo, con evaluaciones tan hermosas, ha sido un regalo para nosotros. Me gustaría más clases con ustedes, más. Porque, hermano, yo decía a Mauricio Rolín lo siguiente, en mi comprensión, hizo el principio general. La parte de evaluación no me gusta de tenerla con el miedo de los estudiantes, ¿verdad? Y es un problema en la educación que a veces tenemos en Latinoamérica, que las personas se estudian para los exámenes, ¿no? Y no por el contenido. Y la mi idea es que los exámenes no sean nada más que la oportunidad de que tú revises los puntos y que destaque los importantes. Y por eso camino de esta manera. El examen 2 no será muy distinto de esto, pero no serán abiertos de esto. Va a ser y te va a marcar. ¿Ok? Y está basado en co que expusimos nosotros en estas clases, y que puede ver otra vez o leer las epístolas todas, ¿no? Las tres, y el material de mentes que recibieron ustedes, y aquel introductorio también de Carson, introducción al Nuevo Testamento que pasamos en el principio. Creo que está la arriba. ¿Todo bien? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo encerraremos en día 22. En día 29, que es el último, comentaremos algo más, haremos un ejercicio más si alguien lo necesita para que complete. No me gustaría que ustedes estén en Navidad y Año Nuevo preocupados, ni tampoco yo tengo que hacer. Yo quiero terminar la clase con todo, ya, qué maravilla, que ha sido muy bueno. A pesar del maestro, ha sido muy bueno que te sido aprobado. Hermano, ¿alguna duda? ¿Le gustaría de comentar algo? La hora es ahora. ¿Qué les parece, sí? Creo que están con expresiones faciales de frío, ¿no? No, Se entendió todo, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
y quieran hacer. Las fechas están, el modelo se tiene en ese momento, ¿está? No creo que sea difícil y que sea algo que va a ponerse desesperado, ¿no? Tienes 2 semanas para hacer un, que son 5 cuestiones, 1 semana más para una revisión con objetivo y la declaración de lectura, ¿ok? Eso hay que enviarle al profesor, quizás este profesor Raimundo, poner su correo en el grupo. Ok. Para que te manden a ti, siempre con copia para el correo del seminario. ¿Está bien? Por las dudas, que no se pierda este, el trabajo de ustedes, siempre quiero una copia en el correo del seminario. ¿Está bien? El primer examen lo pueden hacer con consulta. Así que es una papa, tómate la que tiene, lo van contestando. Está la fecha para 15 del 11. Lectura del libro, ya viene cogiendo desde el primer día. Así, si no comenzaron 2 semanas, 3 semanas lo pueden leer igual, una sentada. Y después, el último examen, entonces, con el material que ha pasado el profesor para estudiar, con múltiples opciones, está bien, para elegir la buena respuesta. Ya, ok, puso en el grupo de WhatsApp y también en el chat ahí. Está bien, porque hay algunos alumnos ya. Que hacen offline. El correo. Entonces ya sí. Pueden mandar también. Hermano, si es así, hoy, con una excepción, vamos a terminar un poco más temprano, porque ya puede empezar a hacer estas pesquisas y estudios, pero hoy la noche. ¿Ok? ¿Alguien gustaría comentar algo o no? Están demasiado silenciosos, ¿no? Así. Quedamos medio choqueados con las tareas y los exámenes. Entre el frío y estas noticias, quedamos todos así. ¡Qué bueno! Me ha calentado esta noticia y estaba frío y ahora me desperté. Me desperté. Aqueció mi corazón. Mira qué bueno, aqueció mi corazón. Ok. Bien, hermano, me permito orar con ustedes y así cerramos hoy un poco más tempranito y así te puedes deliciar con ya disfrutando todas estas pesquisas para tu bendición y buena noche. Vamos a orar. Oremos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nosotros te rendimos gracias porque tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres poderoso. Tú eres el pastor de tu iglesia, el Señor de la historia, del mundo. Tú eres el autor de tu palabra, por tu espíritu. Nosotros te rendimos gracias porque podemos oírte en tu palabra. No estamos solos en el ejercicio de estudio. Tenemos a ti con nosotros en la persona de tu espíritu. Queremos te rendir gracias por estos meses que te hemos estado cercano a través de en línea, en la internet, en estas clases, estudiando los escritos paulinos. Y pedimos, Señor, ayúdenos a tener delante de nuestros ojos el desafío, la belleza de la dedicación ministerial fiel. Ayúdenos a poner nuestros ojos en ti, a tenernos el coraje para anunciarnos tu palabra con fidelidad, con sabiduría, con sobriedad, a contestarnos las preguntas sinceras de personas que verdaderamente están confusas y que necesitan de gracia y orientación. Danos sabiduría para discernir también
aquellos que tienen puesto dificultades, que el Señor nos dé sabiduría, amor, para en todo y servirnos. Te agradecemos, Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de los estudiantes que aquí, quien se quedaron semana por semana. Te agradezco por la vida del pastor Mauricio Rolín, por esa dedicación. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Las iglesias aquí representadas, que están esparcidas, especialmente en el Cone Sur, que el Señor los visite, haciendo con que la palabra que ha sido sembrada venga a producir los frutos para tu gloria. Y pedimos que nos bendiga más en este último mes de noviembre, en las actividades finales de este semestre. Bendiga mis hermanos en sus ejercicios, pesquisas, exámenes, de manera que disfruten, aprovechen, crezcan y puedan ser más fructuosos en tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermano. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, profesor. Nos vemos, hermanos. Buen descanso a todos. Bueno, buenas noches. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.